están? Bienvenidos, yo soy la Tere. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te quedes y que seas parte de la familia de la Tere. ¿Qué onda tú? Mira, hasta la perra se emocionó, ella también quiere que sean sus tíos. El día de hoy les tengo un video que a mí me encanta ver. Siempre ando buscando todos los hauls de maquillaje, de ropa, de lo que sea. Sí, la verdad es que es un video que a mí me gusta mucho ver porque a mí me encanta que me recomienden cosas y ver qué es lo que anda comprando la gente. Estoy bien metiche. Entonces, pues en esta ocasión yo voy a hacer un haul de belleza. Todos los productos que he estado comprando últimamente de belleza y de maquillaje se los voy a contar aquí. Así que siéntense, pónganse cómodos porque sí tengo varias cositas así muy simpáticas. Oigan, hace varios meses de pronto desapareció en mi casa la plancha del pelo y después desapareció el ferro con el que me hago mis chinos. Entonces la muchacha quiere decir que andaba en el ejido. Ay, bueno, andaba ya bien peinada por todos lados mientras yo salía en YouTube despeinada. Me encontré esta plancha del cabello, es marca Conair, y la verdad es que no sé si aquí viene el precio, pero que costó $300, $299, porque el peso es muy importante. Así que, sí, voy a despertar a todos los vecinos de la cuadra, mijita. Y entonces, ay, hablé como mi mamá, ay, Dios nos haga reconfesados, a ver, María Purísima, sí, peca original concebida. Bueno, y entonces compré... Ay, no van a pensar que no me he bañado, miren. Estos son tatuajes. Oh, ¡fuerza! Son tatuajes que... ¡Ay, se ve la celulitis! Y la verdad es que yo la vi y dije, ¡ay, está como medio naquita, ¿no? Porque es así como blanquita con rosa. Dije, ¡ay! ¿No? Y no me emocionó, pero la verdad debo de decirles que salió muy buena. Buena, bonita, barata. Cumple su... Vean mi cabello. Es muy buena y no voy a hablar mucho porque tengo muchas cosas que contarles y luego no me para la boca. Entonces, para que la callen a la tía. Ay, Dios mío. Bueno, en Sally está... Bueno, esta es la cajita. Esta es la cajita, pero este es el ferro con el que yo me enchino el cabello. Es chico. Ay, pero la verdad es que es muy bueno, es con el que yo me hago los chinos y no lo cambio por nada, costó como $320, $329 en Sally. Bueno, bonito y barato. Me encontré este tubito, vas a decir, Tere, ¿qué es ese tubito? Habla bien. ¡Es un labial! No, esto es porque la Tere tiene canas. Sí, tengo canas, esto lo abres. Esto es así, y entonces lo que haces es que ¡ay, ay, hay una cana! Entonces te pones así. Yo debo confesarles que a los 15 días de que me pinto el pelo, me salen canas. Quizá a la semana, posiblemente a los días. Tengo el pelo blanco, soy una anciana, con el alma de 25. Está súper bien y cuesta, ahorita les voy a decir cuánto cuesta, no me acuerdo, pero cuesta como cuánto, como $100. Una cosa así. En Sally también me encontré, yo amo este delineador de los ojos, ya lo había yo recomendado en algún video. Bueno, todo se los dejo aquí abajito en la caja de descripción para que lo encuentren. Este es como un tono tinto café. Cuando no me gusta verme demasiado maquillada, me lo pongo y la verdad es que me encanta, me gusta mucho porque no es café y sale $25 en Sally y es... una maravilla. Sin embargo, me compré el mismo, pero en color negro y no. Es como con brillos y... si alguien lo quiere, se lo regalo. ¡Hala pues! ¡Ahí te va! ¡Regalado! Es una agua micelar de Garnier y la verdad es que es una chulada porque te limpia perfectamente la cara cuando te desmaquillas. Y a mí me encanta usar las toallitas... para desmaquillarme y después me paso, se los prometo, dos algodones y los dos salen todavía con maquillaje y te deja la piel súper rica, se los recomiendo, es de Garnier, agua micelar, bien buena la agua micelar. Aquí hay una tienda que se llama Exótica, ay, Exótica, y entonces un día le compré en el video, en el vlog de mi cumpleaños, le compré a mi hija esta brochita. Para que jugara, porque está muy económica, cuesta $39. Pero si vieran qué buena,
de pronto la utilizo yo así como que incluso hasta multiusos, porque pues yo soy medio bipolar para todo, entonces la uso y me fui a comprar una. Yo tenía este pincel con el que me delineo la ceja e incluso la rayita de los ojos, porque a mí me encanta ponerme delineador sombra, no lápiz. Entonces dije, este ya está como que medio amolado, ¿no? Voy a ir a comprar, y yo juraba que yo estaba utilizando una MAC. Y entonces, pues no, ya me di cuenta que no, que era una marca que se llama Kala. Y entonces la encontré ahí y me fui a comprar este nuevo. Ahí está. Me lo fui a comprar y la verdad es que no es la misma. Lo viejito lo he usado, es lo que sabe bien. Entonces de cuenta, bueno, ¿de qué estoy hablando? No sé, pero yo estoy hablando de esto, ¿eh? Y entonces total, que no me gustó. Me gustó la que yo tenía, porque uno es mañosa. Pero bueno, 45 pesos también en esta tienda que se llama Exótica. Los pueden encontrar, yo creo, esta marca también en las tienditas que están por el centro o así. Así que misma tienda Exótica, encontré todo lo de Bisú. Y la verdad es que me compré este primer que yo ya lo había visto. La verdad es que sí es muy bueno. Bisú me ha sorprendido. ¡Ay, me ha sorprendido Bisú! Sí está bien. Me gusta, me agrada. Y la verdad es que son productos muy buenos y baratos, ¿eh? 31 pesos. El producto estrella con el que estoy encantada, que es precisamente el polvo. Ay, se ve medio... La verdad es que es un polvo muy bueno, súper económico. Cuesta entre 50 y 60 pesos aproximadamente. Y la verdad es que tiene muy buena cobertura. No me sacó granos, cosa que es una ventaja. Un caso para la historia, pero la verdad es que no me ha caído mal. Si me lo pongo solo, sin maquillaje, sí me saca granitos. No me gusta, pero cubre súper bien. Entonces, encima del maquillaje me lo pongo, pero muy poco, ¿eh? Porque si te pones mucho ahí, sí no respondo. Sí te ves acartonada, pero queda bonito. Ahora, me pica. La verdad es que sí, yo me da así como que, ay, me da comezón, porque tiene como, saca mucho polvito. Y eso no me gusta. Es como un tipo Angel Face que le haces así y ¡ay! Sales todo. Como yo traigo de moda todo lo de Bisú, yo dije, bueno, Tere, prueba los labiales. Cuestan 18 pesos, 16 pesos. Entonces me compré varios. Me compré varios y la verdad es que no me gustaron. En cambio, esto no es económico, pero la verdad es que este es el labial que yo traigo ahorita, es de Lancôme. Me lo regalaron, por eso es que es económico, y la verdad es que les dejo aquí abajito en la caja de descripción. Es un tono coqueto. Estos labiales de Adara, que son nuevos y son mate, y la verdad es que me compré dos, el otro se me perdió, no lo encuentro y me duele hasta el alma, porque quedan muy bonitos y sí duran. Estos sí, los de Bisú no. Estos sí están re buenos, ¿eh? Cosas. Otra de las cosas que me encontré de Bisú que me han podido gustar muchísimo es este corrector. Este corrector que yo lo utilicé para contorno. Y la verdad es que me gustó fuerte. El esmalte que me trae así como que ¡ay! Loquita enamorada es este color, porque queda muy bonito. Y te dura, bueno... ¡Qué cosa tan maravillosa! No hay ningún esmalte que me dure lo que me dura este, pero el color. Porque he probado también, incluso hay chiquitos, y lo probé en rosa. No me gustó. El único que me gustó es este, pero es muy bueno. Así que sigo de catadora de esmaltes de uñas. Porque igual me regalaron este de Lancôme, que es un tono bien bonito y la verdad que no es económico. Y dura... nada, me duró medio día. Me fui a buscar las sombras individuales y debo decirles que me cayeron muy gordos los colores, porque no me gustaron. Se ven muy diferentes a como hace cuenta. Vean este rosa. Pero, sin embargo, es el rosita que traigo acá abajito, muchacho. Y la verdad es que no me emocionó, saca mucho polvito. No me gustó. Sin embargo, hace tiempo ya me compré yo este kit de que vienen estas paletitas chiquitas. Las típicas, se me rompió y todo, pero la verdad es que lo traigo más de moda estos, que mucha gente dice que son mejores las sombras individuales y a mí me gustan más las otras, porque a mí me gusta llevar la contraria. Si ustedes me dijeran, son más bonitas las otras, yo dijera, ay, las individuales son re chulas. Sí, soy Contreras, Tere Contreras. Ya por último, mi última adquisición el día de hoy fue este delineador en gel de Maybelline.
La verdad es que es el delineador más extraño que existe en el mundo. Yo lo abrí ahorita para pintarme porque pues ya ven que uno es argüendera, ¿no? ¿What? Tú le das una vuelta y la verdad sale producto, miren. A ver. Ahí está. Pero ahí va saliendo y entonces te lo aplicas. La verdad no me emocionó. Claro que lo voy a usar, pero no lo volvería a comprar. Dice que es de 36 horas. Díganme, ¿quién se va a quedar maquillada 36 horas? Ay, yo lo voy a comprar para maquillarme 36 horas. Me voy a dormir y voy a amanecer maquillada ya para el otro día, bien sabe, qué padre, 36 horas. No me gustó, no se lo compren. Puede decir maravillas ahí, pero no. Dentro de las cosas económicas que podemos encontrar, hay muchas cosas que valen mucho, mucho la pena y que no tenemos que gastar tanto dinero para vernos lindas, chulas de bonitas. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Yo los veo el próximo viernes en la platicada de la Tere. Pórtense bien, cuídense mucho y muchas gracias por ver este video. ¡Adiós!